el castillo de Cardona, un lugar donde la magia, el misterio y la historia se pueden sentir en cada rincón de esta inmensa fortaleza. Quizás fuese por ese motivo por el que el genial Orson Welles eligiese este castillo para rodar algunas escenas de su película Campanadas a Medianoche. En esta fortaleza se encuentra el Parador Nacional de Cardona y la famosa habitación 712, que forma parte de la leyenda que hoy os estoy contando. Y es que, según se dice, esta habitación está poseída por el fantasma de la joven Adelaida, protagonista de esta leyenda que os contaré mientras vemos unas preciosas imágenes de este castillo. En una época en la que los invasores árabes convivían en relativa paz con los cristianos, en la villa de Cardona, un príncipe árabe llamado Abdalá era siempre bienvenido en su castillo. Tal era su popularidad y buen hacer con las gentes que Adelaida, una de las hijas del señor de Cardona, cayó enamorada y de la misma forma era correspondida. Los dos amantes siempre se veían a escondidas, en la torre, en los patios, en las salas privadas, y cada día su amor era más y más grande. Aunque Adelaida era más pesimista, pues sabía que su amor, aunque verdadero, era imposible, Abdalá siempre la reconfortaba con la promesa de que vendrían tiempos de paz, y sus hijos correrían por el castillo y vivirían sin preocupaciones. Pero su amor fue descubierto, y rápidamente puesto en conocimiento del señor de Cardona esta imperdonable ofensa. Lo primero que hizo fue encerrar a su hija en la torre, ordenando que jamás nadie le recordase que tuvo hija. De la misma forma, ordenó que su carcelero fuese ciego y mudo para que nadie pudiese hablar con ella. Lo siguiente que hizo fue enviar un heraldo a los árabes para comunicarles que tenían un día para abandonar la villa y les declaró la guerra. Mucho tiempo después, en una reunión de nobles en Barcelona, algunos señores pidieron al señor de Cardona que fuese clemente con su hija. Después de la reunión y con lágrimas en los ojos, volvió a Cardona lo más rápido posible. Por fin entendió que su hija había sido víctima del amor y nunca ofendió a su querido padre. Al llegar, ordenó abrir la puerta de la torre, pero al entrar encontraron a su hija tirada en el suelo, muerta y con los dedos manchados en sangre. Luego vieron que había pintado una cruz en la puerta, demostrando que su amor no la había obligado a renunciar de su fe. Abdalá se enteró del suceso ese mismo día y así ordenó a sus tropas retirarse. Ya no tenía sentido seguir luchando, ya no podría recuperar a su amor. Desde entonces, cada noche, a la hora en la que se encontraban los dos enamorados en la torre, se ve un jinete árabe acercarse al castillo y una joven que lo espera desde lo alto. Preciosa leyenda para un lugar lleno de magia.